Hello, we're outside the Esteban Chapital Gallery in Oaxaca. They have an exhibition of Pachavato prints from a huge taller in Guadalajara, Jalisco. We're going to go inside and check out some prints by huge names such as Rodolfo Morales and José Luis Cuevas. The most important thing about this gallery and this exhibition in particular is that they have these huge prints made in Guadalajara in the taller Guachapato. The special thing is that they are made on a 2x2 meter press. It's extremely rare. That means you can get prints the size of a painting. Check it out, it came out well. Bueno, es dos modos, ahorita si no le meto menos, saco más y le pongo menos aceite. ¿Te pusiste aceite a partir de la carbonera? Estaba poniendo el aceite y me llamaron. Creo que sí, pasó un poquito. El momento de la verdad. A ver si no sale un pinche horror. Esto es bueno. Wow. ¿Qué onda ahí arriba, güey? El negro está fallando, pero el otro está muy bien. ¿Acá? ¿Aquí? Sí, esto está muy bien. Está sí. El negro es el pinche marco, ¿no? El borde. Sí, nos hemos encontrado por el grupo y luego ya trabajamos un poco juntos. Es maravilloso, los colores, ¿eh? Sí. Luego, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer nada más como puro? Sí. ¿Presionazo? Impresión. ¿Este? Sí, así me parece. Vamos a hacer unas encima de unas acuarelas, voy a... ¿Esto encima? Ajá. Es lo rico, ¿no? Mira qué bonito, mira qué precioso. Mira. Entonces esto va a ser un... Dime, ¿qué estás haciendo? Ahorita, bueno, estoy haciendo más, ya no es la perfección del dibujo, sino que es más el sentir de las manos, el sentir de mis colores, la paleta, lo que provoca las manos, la mente no estoy trabajando, pero ya no es ese el dibujo bonito, sino que el sentir de las manos, el movimiento. Es como la música, yo digo como la música de Kursakov, Shostakovich, ¿no? Ya no es esa música que estábamos, la música clásica, ¿no? Sino que es el contemporáneo, ¿no? Lo roto, todo eso. Antes me encantaba eso, pero ahorita, bueno, esto, de repente esto, un chapulín y un buen queso, una buena salsa, no, hombre. Mira qué bonito, ¿no?
Sí, seguro. El Bené. Para unos meses está bien. Sí. Si sale algo, pues ya estás más rico. Si no, te quedas buscándole, ¿no? Sí, yo creo que... Este año es un poco cabrón, entonces. ¿Sí? Sí, ¿no? Mira, chaval. Qué rico hace esto, mira. Sí, eso sí.